hablamos de lesiones musculares cuando nos referimos a ya sea una elongación o una contracción, digamos, de alguna manera, que lo que produce es como una sensación de pinchazo que puede tener el deportista en este caso. Pero fundamentalmente eso, sucede una contracción rápida o una elongación que va más allá, digamos, del límite de elongación que puede tener un músculo. Desgarros, las lesiones musculares, se producen por lo que hablábamos recién y que hay un montón de factores predisponentes para que eso suceda. Factores predisponentes importantes, por ejemplo, una nutrición adecuada, pues se da mucho esta lesión a veces en deportistas que utilizan calzados inadecuados, un mal gesto deportivo, un entrenamiento exagerado, si se quiere, teniendo en cuenta estos factores que son importantes, ¿no? La nutrición con el entrenamiento van de la mano, o sea que es muy importante. Bueno, eso sería uno de los factores, digamos, que nosotros lo tenemos muy en cuenta. Distinguimos dos factores, que puede ser en forma indirecta o en forma directa. En forma indirecta son las más frecuentes y se da en deportes como los que mencionábamos recién, que son deportes de carrera, que es donde el deportista hace un arranque, las fibras, digamos, hacen una contracción rápida y siente claramente un dolor en la parte posterior, generalmente este tipo de deportes. Puede ser en cualquier parte del cuerpo, esto está claro, pero es donde más frecuente se da, que son los isquiotibiales. El paciente o el deportista siente una carga, un pinchazo y se toma la parte posterior. Esos serían los factores, las lesiones indirectas. Y después las que se dan en forma directa, que son las que necesitan de un trauma, es decir, el contacto con un rival, depende del deporte que practique, lógicamente, o con algún elemento del deporte, ¿no? Sí, claramente hay una clasificación que puede ser de acuerdo a la zona, digamos, y puede ser también de acuerdo a los grados de la ruptura. En el caso de la localización, por llamarlo así, puede ser ya sea en el vientre del músculo, puede ser en la unión miotendinosa o en la unión miofascial. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque de acuerdo a la zona donde se rompe, donde se produce esa rotura, son los tiempos de recuperación. Y dentro de una clasificación podríamos distinguir tres, digamos, grados muy claros. El primer grado, el grado 1, que es apenas una pequeña distensión, el paciente siente lo que se llama agujetas, que es una sensación desagradable, de dolor, y lleva muy pocos días, digamos, de recuperación. En una semana o un poco más, el paciente está nuevamente, o el deportista en este caso, está ya en actividad deportiva. Y el grado 2, digamos, que es la más frecuente, se produce, rompe un poco más o menos la mitad de las fibras musculares, se produce una rotura, lo cual, digamos, la rehabilitación claramente nos puede llevar unos días más, que puede ser entre 2 y 4 semanas, más o menos, de acuerdo, obviamente, el tamaño de la lesión, si es transversal, si es longitudinal, si es profunda, en fin. Y un grado 3, que nosotros clasificamos a las lesiones que tienen rotura, digamos, de casi todas las fibras. Son lesiones que llevan mucho tiempo de recuperación, un mínimo de 8 semanas. El deportista recreacional, a diferencia del deportista de alto rendimiento, es que tiene poco tiempo y que durante la semana tiene una actividad laboral que generalmente le demanda estar o mucho tiempo sentado o mucho tiempo parado. Entonces, ¿qué sucede? Y lógicamente, después de trabajar, va a su casa y sigue con las actividades de su casa, digamos. El deportista de alto rendimiento está para eso. El que puede, digamos, está para eso. El deportista recreacional va generando un estrés durante todos sus días y llega el fin de semana donde seguramente tiene algún, vamos a suponer que juega al fútbol y tiene un partido de fútbol con los amigos y demás. Entonces va con el tiempo justo, se baja del auto, se pone los botines y entran a jugar. Y cuando eso sucede, lógicamente, el músculo no tiene el calentamiento previo necesario, las fibras están todas duras, digamos, y ¿qué hace generalmente el deportista? Toma el balón, toma la pelota y empieza a patear. Entonces le genera un estrés a un músculo que está frío y lógicamente no hay ninguna forma de que ese músculo no se rompa, ¿no? La parte preventiva,
que es, digamos, la parte más importante hoy en día en el ámbito deportivo, en todo lo que es medicina deportiva, va orientada hacia ese campo, hacia la prevención. Nosotros lo que buscamos es que el deportista no se lesione. Por eso sería importante que se tome conciencia de que hay que hacer un trabajo previo sobre la kinefilaxia, que es la prevención, para que el deportista no se lesione. Y en ese caso, cuando se lesionan, porque lógicamente es un deporte de contacto, para los kinesiólogos que trabajamos sobre la parte de kinefilaxia, es un fracaso, porque nosotros buscamos que el deportista no se lesione. Claramente está que si el deportista viene lesionado, lo tenemos que recuperar lo más rápido posible con los elementos que tengamos, pero nosotros siempre buscamos la forma de que el deportista no se lesione.